¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy específico para papás primerizos. ¿Debe de dormir mi bebé en un colchón antirreflujo? ¡Apúntele bien! A ver, les voy a platicar aquí antes de empezar el video una experiencia personal. Yo antes, algunos años atrás, cuando llegaban unos papás con su bebé primerizos y recién nacido a mi consulta, una de las primeras cosas que les decía era: ¿ya te compraste el colchón antirreflujo? No, doctor, ¿qué? Cómprateles un colchoncito que es así como una pirámide que trae dos cositas a los lados para que ahí duerma tu bebé y lo pongas y ta, ta, ta. Incluso sin tener reflujo, les llegaba a decir eso, es una realidad, ¿no? La pediatría y todo es actualizarse, ¿no? Incluso a mi primer hija, yo la dormí en un colchón antirreflujo, nada más así porque pues se me ocurrió o era se presentaba de moda o era una tendencia o se recomendaba que se durmieran así. ¡Ay, pues sucedió! ¿Pero qué creen, mis queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras? La Asociación Americana de Pediatría y la FDA, que es la Federación de Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos, es un organismo súper importante, es el que regula todo lo que tiene que ver con drogas, alimentos, salud en Estados Unidos, han declarado ya de hace algunos años que todos estos artefactos, incluyendo los colchones antirreflujos, pueden provocar la muerte por asfixia en un recién nacido y aumentan la posibilidad de muerte de cuna, así como va, directo. Ahí les va el punto más importante de este video. Los bebés deben de dormir en una superficie plana, boca arriba y sin ningún objeto que los rodee. Punto, sencillo y fácil. Ahora, voy a darles algunos consejos para la hora de que duerman a su bebé. Punto número 1. No uses para dormir en ese pequeñito colchones antirreflujo, los famosos nidos, que están muy de moda, almohadas, colchones de lactancia, que son muy, muy famosos. Son unos tubos ahí largos que se ponen las mamás que están dando pecho y luego duermen ahí a los bebés. No duermas con ninguno de estos artefactos a tu bebé porque, insisto, pueden ser muy peligrosos, ¿ok? Punto número 2. Además de que ya habíamos dicho el punto hace rato importante del video, es muy importante que no duermas al bebé acompañado de ningún artefacto, ningún juguete, ninguna virgencita de Guadalupe, con todo respeto a la virgencita. Nada de cosas que puedan enredársele, ningún peluche, ningún corazoncito, ninguna pulsera, nada. La virgencita, las pulseritas, todo van, si quieren, en la pared de la cuna o de tu cama, pero el bebé no debe de dormir con nada de esas cosas, ¿ok? Punto número 3. No debes de dormir al bebé con cobijas. Se escucha como que medio cruel. Ay, ¿cómo no le voy a poner cobijas al bebé? No es de que no debas. No se recomienda dormir al bebé con cobijas, obviamente porque existe riesgo de muerte súbita del lactante, de asfixia. Lo que se recomienda en lugares fríos o dependiendo del ambiente en donde estés, es que sustituyas a las cobijas o a las sábanas con ropa para el bebé, mamelucos, ya sea uno, dos, ropa calientita, completa, que el bebé tenga en lugar de cobijas. Eso es muy, muy diferente y puede ser un punto importante. Y el punto número 4, que es un punto que es personal y que entra en controversia con lo que dice la Academia Americana de Pediatría acerca del colecho. Lo hemos visto, de hecho aquí les voy a dejar el video. La Academia Americana de Pediatría dice que el bebé debe dormir en su cunita con las características que ya mencionamos, ¿no? Incluso no recomiendan el colecho bajo ciertos factores. Aquí les voy a dejar, ya van a ver el video, véanlo por favor. En lo personal, yo sí recomiendo el colecho seguro con estas medidas. Es decir, si vas a dormir con tu bebé, pues duérmetelo en medio de ahí junto a ti, pero en un lugar plano, no te duermas encima de la, al lado del perro, con las
almohadas, las cobijas, evidentemente eso se le llama colecho seguro, ¿ok? Adiós a los colchones antirreflujo. Si el bebé tiene reflujo, el pediatra lo va a diagnosticar, te va a mandar algunas medidas antirreflujo, quizá te mande algún fármaco, quizá te mande algún otro tipo de leche si no estás dando pecho. Ese tratamiento lo establecerá el pediatra, pero el bebé tiene que dormir de manera segura, ¿ok? Espero que te haya gustado mucho este video. Dale like, por favor, activa la campanita y suscríbete. Suscríbete, eso me ayuda mucho a mí para los siguientes videos, ¿sale? Que te vaya muy bien, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bye.